Casos como el de Cercable, aquí a nivel del metal, despidiendo a 96 trabajadores con la dichosa aplicando la reforma laboral, 96 trabajadores. Casos como los de Rotocaifo, la antigua Printer de Artes Gráficas, en donde, incluso si habéis visto el programa de la Noria que salió, en donde nos han despedido a 14 compañeros y compañeras por absentismo, en donde hay compañeras en estado, en donde hay compañeras con reducción de jornada, en donde hay compañeros que por ir a acompañar a su hijo operado y con permiso retribuido, antes que contaba con permiso retribuido, les han despedido, con esa indecencia están despidiendo a compañeros de la antigua Printer. Pues bien, estos compañeros que no pueden estar aquí porque están reunidos con el Ayuntamiento de San Vicente del Dós, con su alcalde Oriol Junqueras, pues estos compañeros van a hacer huelga este viernes completa. Estaban haciendo huelga 2 horas cada día, estos compañeros han decidido hacer ya la huelga completa antes del día 29 y, por tanto, el día 29 va a ser para ellos ya un día de huelga completa. ¿Y qué cosa para mí contiene la reforma que aún es mucho más grave? Por ejemplo, se elimina la autorización administrativa en los expedientes. ¿Qué estoy diciendo? Hasta ahora todos y todas sabéis que cuando una empresa quería despedir tenía que presentar un expediente de regulación, que había un periodo de consultas de 1 mes y la empresa tenía que demostrar, argumentar, traernos pruebas, aunque nos engañara con PowerPoints, de cuáles eran sus causas para poder presentar un expediente. Y la Administración, en función de lo que se presentaba y en función de lo que se negociaba, o autorizaba o no autorizaba el expediente. Por lo tanto, ¿qué han eliminado? El poder negociar. Una empresa lo que hará, presentará el expediente, esperará que pase 1 mes, no negociará porque nadie tiene que aprobárselo y al mes lo ejecutará. ¿Y qué nos quedará a nosotros y a nosotras? Irnos ante un juez para que el juez pueda interpretar que me echaron y no había causa. Pero eso no lo tendrá que hacer un juez cuando toque. Estamos en la recta final para el día 29, pero el día 29 solo es un día más en esta lucha que nos tiene que llevar a cambiar el estado de las cosas actual. Y digo esto sobre todo porque hay unos cuantos aguareros, sobre todo los que han votado a favor de esta contrarreforma, que intentan desanimarnos y decirnos que ¿para qué vais a hacer la huelga? Si esto no sirve para nada. Si esto, la huelga, es cosa del pasado. Incluso el presidente de la patronal, el señor Rosell, estos días decía que ¿cómo se puede permitir que un grupito pare el país? Pues no sé qué son ellos. Si nosotros somos un grupito, ¿ellos qué son? Ya os lo podéis imaginar lo que son. El grupito es lo que quiere controlar, mandar, dirigir, suprimir la voluntad popular. El grupito que es el que nos ha llevado a la catástrofe en la que estamos, que son los verdaderos responsables de la crisis. Fijaros bien, por estas cosas de los micrófonos abiertos, que ya no se cree ni Dios, porque siempre hay alguno abierto, presume delante de sus colegas en Europa, diciendo yo que soy el nuevo macho ibérico, vengo aquí a demostraros que tengo un par, aunque sé que me va a costar una huelga general. De paso nos informa a nosotros de que va a haber una reforma durísima, cosa que tampoco nos ha sorprendido, porque con eso ya contábamos. Claro, si informa aquí, tiene que dar explicaciones. Si lo hace allí, cumple los dos objetivos. Yo soy mejor que el otro, yo hago mejor los deberes y no me importa que me haga una huelga general. De alguna manera, ya estaba amortizada la huelga general. Este individuo y los que gobiernan con él pensaban que íbamos a reaccionar de esa manera. Inmediata. Reforma, huelga. Pues no. Yo creo que he
hemos sido lo suficientemente hábiles como para desmontar esa huelga que ya tenía descontada. No, no, mira, la huelga la vamos a convocar cuando nos salga de los cojones a nosotros. Nosotros hacemos movilizaciones de todo tipo, manifestaciones, encuentros, concentraciones, encierros, huelgas sectoriales, motivos para hacer una huelga hay muchos. Pero una huelga general, con lo que esto implica, esa la decidimos en el momento que consideramos oportuno. Y entendemos que es oportuno cuando la gente tiene el nivel de información suficiente para saber el alcance del daño que le están haciendo. Y esa es nuestra obligación, la más importante. Y por eso las asambleas, las reuniones, las visitas a las fábricas, el llegar a los compañeros y las compañeras para explicarle el deterioro de lo que significa esta reforma. Y claro está, luego tenemos un debate, ¿cuándo es oportuno o no convocar una huelga general? Y algunos, la mayoría, pensamos que el momento oportuno es durante el trámite parlamentario, después de la convalidación del Real Decreto.